tierra mía, tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres. Carmen, tierra mía. Alguien decía que la guerra es el arte del engaño, donde la primera víctima es la verdad. Realmente la llegada de la guerra aquí hizo que empezaran a surgir tantas visiones, tantas ideas, uno acusaba al uno, otro acusaba al otro, etcétera, que la mentira se volvió verdad. Y eso hizo que todo esto se fuera desenredando, se fuera rompiendo, que el tejido social se fuera rompiendo, y hubo unas personas que se aprovecharon de toda esa ruptura, las personas que estaban en la institucionalidad oficial, las personas que tenían sus intereses muy particulares para quedarse con parte de la tierra, para conseguir más mano de obra, etcétera, todo eso, ¿no? Y eso hizo que la gente pues se desplazara. Además, los que formaron parte de estos ejércitos, de estos grupos armados, fueron jóvenes que salieron de la misma comunidad. Los mismos jóvenes de la comunidad eran los que salían de allá y atacaban a las mismas personas que ellos conocían. O sea que realmente todo era como un embrollo de familias que se interrelacionaban. Y todo eso pues hizo que la situación fuera como más compleja, más difícil y se enredara mucho más. Una de las cosas primero que nosotros hemos querido tener en la alta montaña principalmente es el reconcilio, y arrancando desde Macayepo, nosotros retornamos a Macayepo en el año 2004, y nuestro propósito era retomar nuestras fincas que habían sido tomadas por la guerrilla y todo eso, y vinimos con la Armada, pero esa llegada con la Armada lo que hizo fue abrir una brecha entre las comunidades que estaban como que resistentes, porque se estigmatizaban como que el que es resistente es guerrillero porque les colabora y todo eso. Entonces eso trajo algo que fue una brecha tan grande que la gente empezó a calificarnos a nosotros que llegamos con la Armada como paramilitares. Y las comunidades que estaban, nosotros entonces en respuesta a su agresión decíamos que eran guerrilleras. Entonces eso causó entre Macayepo y las comunidades una línea invisible, donde nadie podía pasar esa línea, y quien la pasaba era torturado o era muerto, de uno o de otra forma, de uno o de algún lado. Entonces, eso a nosotros nos preocupó mucho, porque nosotros queríamos retornar, y ese retorno no lo queríamos de esa forma. En la reconstrucción, pues yo soy un convencido de que esta reconstrucción de la sociedad y de la confianza que se había perdido, porque habíamos perdido la confianza entre nosotros mismos, entre las comunidades, incluso entre la institucionalidad, porque realmente quedamos desconfiando hasta del mismo gobierno, de las instituciones, que cuando llegaban de pronto a recoger cualquier información, uno no estaba presto casi a darla. Cuando iniciamos este proceso, lo iniciamos intentando reconstruir el tejido social que tanto daño le había hecho la violencia. Y cuando decidimos organizarnos un grupo de líderes y comenzar a predicar esto en las comunidades, fue muy difícil, porque tuvimos primero que hacer una socialización con los líderes, luego estos líderes darles un tiempo para pensar, y después de esta iniciativa, pues, dado a que el tejido social estaba tan partido que no se confiaba a nadie, en uno, ni el vecino con uno, ni uno con otro. Entonces llegó el momento de decir, tenemos que tomar una decisión, nos vamos a enfrentar a cosas muy difíciles, gente que nos va a rechazar, pero va a haber mucha gente que va a asimilar este proceso. Pienso que la gente llegó a un momento determinado en que perdió la fe
¿no? Perdió la confianza en los demás, porque cada uno se engañaba el uno al otro. Imagínense, aquí en este sitio, en este pequeño sitio que llaman la alta montaña, que ni es alta ni es montaña, ¿no? Hubo como casi 8 grupos armados, ¿sí? Porque estaba, por un lado, la policía, es un grupo armado legal, el ejército, otro grupo armado legal, pero además de eso estaba la FARC, dos frentes de la FARC, un frente del ELN, un frente de paramilitares, todo eso estaba ahí, y dentro de eso tenía que vivir esta gente, ¿no? Tenían que sobrevivir, y cada uno de estos grupos armados pedía fidelidad y apoyo. Entonces la situación de esta gente era bien difícil, entonces se perdió la confianza, nadie sabía, no había confianza entre ellos, no había confianza en el Estado, no había confianza en las instituciones, y eso hace perder la fe y hace pensar que ya no se puede. Hemos venido trabajando por la reconstrucción de nuestra sociedad. Digo reconstrucción porque para nadie es un secreto que después de este conflicto lo que quedó fue escombro en nuestras comunidades prácticamente. Una historia de la vida real nunca contada, sentimientos encontrados y mucha gente olvidada. Falta mucho por contar y el temor de algunos al decir la verdad. Y los efectos de esta guerra habían obligado a la gente a pensar que uno era paramilitares y que otros eran guerrilleros. Y entonces dicen, vamos a romper con este esquema. Uno de los que más han sido causantes de este conflicto ha sido las mismas instituciones o las administraciones que se han venido dando. Y son personas que vienen mintiendo y que hoy muchas personas le tienen como rabia a los alcaldes, a los gobernadores, y que hay que trabajar mucho en eso. Y para trabajar en eso es que se dé cumplimiento a los derechos, a la política pública. Nosotros en nuestras comunidades es muy raro que haya un proyecto de vivienda. Y eso también nos lleva a que nosotros, en el trabajo que estemos haciendo y haciendo un proyecto de vivienda, la gente esté conforme. Lo que es los servicios básicos, eso también se necesita. Arreglar las vías, se está arreglando la transversal de los Montes de María, pero es la transversal. Pero hay muchos ramales que hoy no sirven, hay muchas lomas paradas que hoy los carros suben muy incómodos. Entonces, el proceso que nosotros hicimos es para llamarle la atención al gobierno y decirle que aquí hay unos líderes que se comprometieron en sacar a su región adelante y principalmente en la reconciliación. Entonces, desde la base de las juntas de acciones comunales, con la iniciativa de los líderes exactamente de Alta Montaña, que fueron los que iniciaron este proceso de reconstrucción y de reconciliación, pues nos hemos venido adhiriendo a ese proceso. Hemos estado activamente también acompañando el proceso y tratando de reconstruir ese tejido social que se deterioró por causa de la violencia. A partir de eso comenzamos entonces a visitar todas las comunidades, donde tocó abandonar un poco el hogar, la familia, y salir de vereda en vereda a visitar los líderes, a programar reuniones. Inicialmente se reunían muy poquitas personas. Luego la gente fue mirando la iniciativa que llevaban y fueron valorando este proceso. Y fue de allí donde ya se comenzaron a hacer asambleas generales en las que logramos reunir 200, 300 personas, donde se daba el discurso que hoy hemos sostenido en la historia, y es que la paz se construye en nuestros territorios, que nuestra familia, en nuestras comunidades es donde debe haber paz primero, y luego así podemos estar preparados para lo que hoy se está dando en La Habana. Nosotros no nos consideramos en este movimiento los mejores en procesos pacíficos, pero consideramos que hemos aportado un grano de arena a la construcción de la paz en este país, Colombia, que tanto anhelamos. Entonces buscamos la forma cómo reconciliarnos con las comunidades.
Y fue cuando fuimos a Chengue, porque Chengue es una comunidad que fue agredida por los paramilitares que se hacían llamar héroes de los Montes de María, donde el comandante era de nuestra comunidad, era de Macayepo, y muchos de ellos eran de allá. Entonces sentimos que tenemos como que una deuda con ellos, y es que si hubo alguien de nuestra comunidad que los agredió, nosotros hoy estamos dispuestos a buscar la forma de reconciliarnos y que las cosas se reparen y que las cosas vuelvan a ser mejor que antes. En este movimiento de reconciliación con Macayepo, que en Macayepo decían que eran paramilitares y en la zona alta éramos guerrilleros, hubo un acercamiento por parte de David Canole, que fue un mediador, que gracias a eso nosotros hoy en día hemos venido en la unión trabajándole, aunque un poco cosas que de pronto no se pueden solucionar en una sola, de una sola cosa, sino que paso a paso se van logrando los acercamientos y desmenuzando esa desconfianza que había entre los mismos líderes por culpa del conflicto armado. Y después de hacer el proceso de reconciliación con Chengue, que todo quedó normal, entonces dijimos, es el momento de hacerlo con la zona alta del Carmen de Bolívar, con las otras comunidades, que estas comunidades son como que más trabajosas, pero cuando las cosas son más trabajosas, tienen a veces mejores resultados. Porque si a mí me dicen para reconciliarme con un amigo, no tengo ningún trabajo. Porque para uno reconciliarse, tiene que reconciliarse con el enemigo. Porque ese es el que está bravo con uno, ese es el que piensa mal de uno. Entonces nosotros empezamos a hacerlo con las comunidades que hacíamos llamar las enemigas, y en las cuales estaba Jorge Monte, estaba Lucho Barrio, estaban toda esa gente de la zona de acá del Carmen, que si empiezo a enumerar, somos aproximadamente unos 100 líderes, y imagínense, y son 4.500 familias. Entonces entramos en ese proceso y empezamos a reunirnos. Haroldo con Jorge Monte eran personas que no se gustaban ninguno de los dos, para nada. Ellos se odiaban, pero Jorge sí hablaba conmigo. Entonces decidimos hacer unas reuniones. Ahí estuvo entre medio Lucho Canole, un primo de nosotros, y David Canole, que ellos venían acá, ellos pasaban la línea invisible, o sea, ellos vivían de este lado de la línea invisible, de Macayepo hacia acá. Entonces ellos empezaron a tratar de hablar con los líderes para tratar de acabar con esa línea invisible. Y el hermano William Jaraba, que él es adventista de la misma iglesia de nosotros, él es una persona que nos ayudó mucho en esto de la reconciliación. A medida que fueron regresando, que fueron retornando, que se fueron encontrando, que fueron teniendo la oportunidad de hablar uno con el otro y entender que esa mentira no era cierta, ¿no? Fueron reconstruyendo la confianza. ¿Sí? Y con esa reconstrucción de la confianza se fue reconstruyendo la fe. Y cuando empezaron a creer que era posible, ¿no? Que no necesariamente tenían que acudir a las armas, que tenían que acudir a la violencia, etcétera, sino que ellos mismos podían. Entonces empezaron a hacer esos movimientos, que la marcha que hicieron en Mampuján, que la caminata que se hizo acá, que la cadena humana, que muchos movimientos, todo eso va reconstruyendo la fe. Y una de las cosas que más nosotros queremos hacer es que queremos construir un nuevo país. Nosotros, para construir un nuevo país, no tenemos que esperar que lo haga Santos, ni que lo haga la guerrilla, ni que lo haga más nadie. Nosotros mismos, desde nuestros territorios, tenemos que empoderarnos de los procesos y mirar los problemas y tratar de solucionarlos en una forma pacífica, y eso es lo que hemos hecho desde el año 2004. Cuando no se hablaba de reconciliación, en el año 2004 nadie hablaba de reconciliación, hasta los años 2000, hasta el año 2012 en adelante es que yo vengo a escuchar la palabra reconciliación, pero de parte de los medios de comunicación, pero nosotros a diario vivíamos hablando de la reconciliación. Nosotros, gracias a Dios, primero que todo, pudimos romper con esas líneas invisibles. Lo hicimos echando partidos de fútbol,
buscando la forma de cómo hacerle entender a la gente que debían de dejar el miedo, porque una de las cosas que más tenía la gente en la alta montaña era miedo. Entonces, gracias a Dios que empezamos a mirarnos en que nosotros no somos los del conflicto, que nosotros no estamos armados. Y buscamos la forma más correcta, y la forma más correcta fue el diálogo. Y entre la comunidad del Tesoro y Macayepos tuvimos un diálogo. Hicimos una limpia de camino, el camino que nos conducía a Chengue lo limpiamos. Encontramos minas, las minas no fueron obstáculos para nosotros seguir adelante. Encontramos amenazas, las amenazas no fueron obstáculos para nosotros seguir adelante, porque Dios iba delante de nosotros como iba con Moisés cuando iba con el pueblo de Israel. Es un proceso que, digamos, para nosotros es un proceso que debemos de fortalecerlo. Un movimiento y si la institucionalidad nos ayuda en eso, todavía gobierno, mejor. La montaña se movió y en San Jacinto surgieron acuerdos por nuestros derechos de la reparación. Pero aquí está la montaña presente, dándole gracias a nuestro Señor. Pero aquí está la montaña presente, dándole gracias a nuestro Señor, por una lucha linda y transparente, que marcaron todos al transcurrir del tiempo por la reparación. Pero aquí está la montaña presente, dándole gracias a nuestro Señor, por una lucha linda y transparente, que marcaron todos al transcurrir del tiempo por la reparación. Y empezamos a hacer reuniones de líderes en la comunidad de Lázaro. Y ahí empezamos, la primera reunión Haroldo no quiso venir, porque él no sé si era que no creía o no estaba como que dispuesto, pero yo vine. Cuando yo vine, él, cuando llegué nuevamente a Macayepo, él estaba ansioso de saber qué habíamos hablado. Entonces mi respuesta, recuerdo que yo le dije, no, es que a la próxima va usted. Y a la próxima el hombre fue. Y ahí estaba el enemigo de él, Jorge Monte. Hoy no se ve como nada. Hoy tal vez dice, no, dos enemigos, dos personas. Pero en ese tiempo era entre comunidades y el líder. Y era algo que impactaba. Entonces, cuando se hizo eso, cuando ellos se abrazaron ahí en Lázaro, eso fue uno de los logros más grandes. Y entonces seguimos reuniéndonos ahí semanalmente hasta que empezamos a hacer un análisis. Y el análisis es la necesidad de las comunidades. Que es una ecuación que sumado el uno con el otro nos va a dar la paz. Y las comunidades de la zona alta hemos venido trabajando en eso profundamente. Trabajando en la integración, en la reconciliación y en el perdón. Si falta uno de estos elementos, la paz no va a ser posible. Y las comunidades lo han entendido así. Cuando empezamos a ver la necesidad de las comunidades, dijimos, aquí se necesita la reconciliación para poder empujar los toditos para un solo lado. Entonces, empezaron a sacar un comité. Y decíamos, no vamos a poner presidente porque siempre, no, el presidente fulano y ese lo mata. Entonces empezamos a poner que coordinadores y eso. Entonces los dos primeros coordinadores quedaron los dos enemigos, que era Jorge Monte y Haroldo Canoles, los primeros dos coordinadores. Entonces ahí empezamos un proceso de ir a las comunidades y decirles la importancia de la reconciliación, un proceso de socialización. Porque las comunidades estaban tan raras que en decir, y estos manes ahora andan juntos. Ay, ¿eso qué pasó? Es decir, los paracos con los guerrilleros, ¿y qué pasó? Entonces empezamos a socializarlo. Y resulta que nos cogieron a Haroldo, a Jorge y a mí para socializar. Pero a mí me daba miedo ir a esas comunidades, igual forma a Haroldo. Pero hicimos un pacto y el pacto era que si íbamos a ir a una comunidad, por ejemplo, a Hondible, que era la que yo más miedo le tenía, el líder de Hondible se comprometía en llevarnos y traernos sanos y salvos. Y así empezamos a hacerlo en toda la comunidad hasta que logramos socializarlo en toda la alta montaña,
en los 14 corregimientos y en las cantidades de veredas, hasta la vereda que yo no conocía, más lejana, allá fuimos a socializar el proyecto de Caminata Pacífica y el proyecto de reconciliación que nosotros mismos lo hicimos, mirando el futuro de esta región, no mirando en que hoy tal vez vendrían ustedes a mirarnos como que ese proceso bueno que hicieron o que vinieran otras organizaciones, sino mirando en que nosotros mismos tenemos que construir nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Nuestra casa es la zona alta del Carmen de Bolívar. Y ahí estamos arreglándole, enchapándola, ahí estamos arreglando los callejones, estamos tratando de buscar todo eso y principalmente la relación entre las comunidades, entre la familia. Hoy nosotros somos como una familia. A veces cuando no nos encontramos entre toditos parece que eso nos pone como que incómodo. Y toda la semana nos encontramos. Toda la semana nos reunimos 32, 24, 20, cuando menos vienen son 25, porque a veces la parte económica no nos deja. Pero es algo maravilloso y satisfactorio cuando se ve que lo que uno un día se propuso se está logrando. Cuando antes se veía que era todo guerra y hoy se ve que hay una tranquilidad. La tranquilidad es porque en el pasado se hizo algo. ¿Y eso quién lo hizo? Unos líderes que un día se dieron cuenta que la guerra no es con nosotros. Unos líderes que un día se dieron cuenta que se necesita empoderarse de su región para poderla sacar adelante. Yo soy un ejemplo de que las armas no son la opción. Yo soy participante del proceso de reintegración en la vida civil y cumplí satisfactoriamente con este proceso y hoy estoy sembrando semillas de paz en las comunidades, llevando el mensaje de reconciliación, de amor, de perdón y educándonos para buscar otra calidad de vida. Que la historia mía, que la historia de mis hermanos, de mis primos, de mis vecinos, de mis amigos, no se repita en la historia de estos jóvenes que hoy queremos ver que se eduquen y que a través del estudio puedan llegar a ser profesionales y que de esa forma le aporten a nuestro territorio y al país. Queremos dejar este mensaje para la unión de las comunidades y recordar hoy que si este proceso de paz se da, nosotros estamos dispuestos a socializar todo el proceso que hemos hecho en nuestras comunidades, en otros territorios, para que vean que sí es posible. Sin necesitar recursos, sin necesitar tanto apoyo, lo hemos hecho desde una iniciativa social, lo cual nos sentimos orgullosos de haberle aportado esta experiencia de paz a este territorio, y que hay muchas organizaciones también que nos han apoyado, como es la organización Sembrando Semillas de Paz y la Unidad de Víctimas a través de la Territorial Bolívar. Así que en general son muchas cosas que podemos decir, pero somos unos convencidos de que sí es posible la paz en Colombia y que un mensaje a todos estos combatientes, muchachos que están todavía portando las armas no son la solución es el diálogo social y el estudio y la educación, porque el país que no se educa no progresa. Una paz no se consigue sin que el pueblo puedan garantizársele los derechos. Los derechos constitucionales, los derechos a una vivienda, el derecho a un pedazo de tierra, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho al alimento y todos los derechos que la Constitución señala deben hacerse efectivos en un país donde se persigue el hermoso objetivo de la paz. Soy un convencido, digo, de que esta reconstrucción, si no viene con el acompañamiento de la institucionalidad, o sea, del gobierno, no vamos a reconstruir, porque mientras no hayan vías, no haya salud, no hayan carreteras, no haya
una atención a jóvenes, a adultos, a las mujeres especialmente también. O sea, es muy difícil que uno reconstruya nuestra sociedad. De pronto, en este ámbito de que en La Habana se está hablando de la paz, pues nosotros, incluso desde que antes esos procesos empezaran allá, ya nosotros lo estábamos haciendo desde aquí, desde el territorio. Decía que hemos avanzado y que falta mucho. Y entonces estamos trabajando en pos de ese desarrollo. Muchas personas hoy están agradecidas de la gestión que se está haciendo. ¿Y por qué nosotros queremos hacer esto? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque queremos que la solución del conflicto es el diálogo social, la inversión social y la organización de las comunidades. Cuando nos organizamos, fue así cuando salimos a negociar con el gobierno pacíficamente y conseguimos unos acuerdos, los cuales muchos han avanzado satisfactoriamente, otros están estancados, pero creemos que se pueden dar, porque todo es un proceso. Y el gobierno está haciendo una inversión muy visible también en la zona, a lo cual también agradecemos la presencia del Estado en la inversión social que está haciendo. Que se necesitan más cosas, pero vamos paso a paso y queremos y confiamos en que esta región y Colombia va a cambiar, porque los recursos que hoy se están invirtiendo en la guerra, en el material bélico en este país, si se lo invertimos a las escuelas, a los centros de salud, a las vías, a los productos agrícolas que nosotros cultivamos, vamos a tener unos Montes de María más desarrollados. Hay un asunto importante con respecto a eso en la agricultura, y es que nuestra zona era una de las zonas más productivas de aguacate en todo el país. De aquí, de nuestra región, salían toneladas, cientos, miles de toneladas de aguacate hacia todo el país y el que se consumía en la región. Durante los años 80 y 90, nosotros éramos los expendedores más grandes de aguacate de la región y de Colombia, y del mejor aguacate con todas las características y variedades necesarias, sabor, variedad, forma, el mejor del país. Ese era el aguacate de los Montes de María. Hoy nos encontramos con el gran problema y la gran catástrofe que nos ha azotado, donde se han muerto alrededor de 6.000 hectáreas de aguacate. Solamente quedan los esqueletos, los árboles secos en las laderas y las veredas de cada una de las zonas de la alta montaña. Y se ve con tristeza cómo las familias han sido afectadas en su economía por la muerte del aguacate. Todas estas personas que vienen trabajando en este proceso hacen un sacrificio y a veces, muchas veces se van hasta sin comer para una reunión. Todo un día, a veces hasta 2 días, nos toca hasta caminar para lograr que hoy en día este proceso tenga un reconocimiento por el gobierno nacional y departamental y municipal. Que anteriormente nosotros desunidos veíamos que muchas cosas de los recursos que a la región deben llegar no llegaban, se perdían. Pero hoy en día le hemos venido haciendo un seguimiento con el gobierno y a raíz de eso ha venido el desarrollo paso a paso. Yo siento que eso es lo que se está dando aquí. Se está dando esa reconstrucción. Ahora, por ejemplo, comunidades como esta, que frente a la cultura política, por ejemplo, que ha sido una de las cosas que más daño ha hecho a la región, ¿no? La falta de confianza en la institucionalidad estatal, la falta de confianza en sus líderes que van hacia lo administrativo, político, etcétera.
El hecho de pensar que se han transformado, que han cambiado y que pueden incidir positivamente en la administración y se están organizando para actuar y llevar alguna o dos personas de su confianza a la administración para que se conviertan en vedores, en vigías de los sueños y también vigilantes de la aplicación de los recursos, ¿no? Yo pienso que en última instancia ahí está la visión, ¿no? La visión es cómo reconstruir, ir mirando un poquito más allá y mirando ese paradigma de la reconciliación que les permite ir acercándose. Yo veo eso, yo veo en construcción, yo veo gente que está mirando, gente que está despertando, gente que está diciendo, es posible, ¿no? Es posible. Y no solamente eso, sino que la reconciliación se da con actos de relación, pero actos concretos, que es lo que va dando confianza. Y al dar esos pasos, van dando confianza, van entendiendo, y eso va permitiéndole ir construyendo, y al construir, los vecinos dicen, mire, si ellos pudieron, nosotros también, ¿no? Si existe, luego es posible, ¿no? Y es como yo veo este proceso. Hay violencia que destruye hogares, destruye ilusiones, y a su paso quedan huellas de terrores. Dios mío, dale fuerza para cuidar sus vidas, y a su paso quedan huellas de terrores. Dios mío, dale fuerza para cuidar sus vidas. En los festivales, en esta parte que tú ves aquí de la iglesia, uh-huh, aquí colocan la tarima cuando son los 16 de julio y también hacen presentaciones culturales. Todo, te estoy hablando antes de la guerra. Okay. Antes de la guerra, que cuadraban la tarima. Este era el escenario donde hacían los festivales del aguacate. Festival del aguacate, premiaban canción inédita y festival de piquería, festival de acordeón. Bueno, todas esas cosas existieron antes de la guerra. Estamos con una trayectoria y con un, ¿cómo te explico? Si tenemos una trayectoria y un espacio donde la proyección musical y la cultura en la zona alta se ha reconstruido, que ya estamos como era antes, de que nos visitamos, jugamos fútbol, jugamos dominó, volamos cometa, todas esas cosas se ha reconstruido por medio de este movimiento. Decidimos organizar una junta de acción comunal. Luego me postulé y gané y aquí estoy como líder del corregimiento de Sierra de Venado. Luego hicimos el movimiento Caminata Pacífica y participé dentro de la marcha y fui escogido por el movimiento para moderar la mesa de cultura, y ahí pude yo exponer todas mis canciones y decirle al gobierno, mira, nosotros somos la cultura que antes existía en la zona alta y hoy venimos con un propósito de cambiar, de reconstruir esta cultura que se había perdido, reconstruir los festivales, reconstruir los bailes, los cantos, las cumbias, las décimas, todas esas tradiciones que nosotros como campesinos teníamos dentro del territorio y dentro del municipio. Yo tengo una canción compuesta que se titula Triste Provinciana, y homenajearlos a ustedes y darle gracias a ustedes como gobierno, pues yo les voy a regalar con mucho cariño esta canción de parte de la zona alta y de mí para todos ustedes. Bueno, la canción dice: había caído la noche, lloviznaba, buscaba yo un lugar pa' poderme alegrar. Las calles iluminadas estaban y vi una provinciana y yo la fui a saludar. Con ganas de charlar con ella, la invité a tomar una copa. Le dije, usted siendo tan bella, ¿por qué se dedica a estas cosas? ¿Será que muy dentro usted lleva una pena que la congoja? Me contestó en tono altanero, si busca placer,
yo le ofrezco de sobra. Mi vida me importa, ni usted y su dinero. Si no le parece, váyase, señor. Mi vida me importa, ni usted y su dinero. Si no le parece, váyase, señor. Pero usted que insiste conocer mi vida, pido otra botella, quiero desahogarme. Usted me encontró aquí metida por necesidad, pero no por gustarme. Maldita violencia que todo lo acaba, dejando destinos que son de terrores. Maldita violencia que todo lo acaba, dejando familias llenas de dolores. Me dijo desde el campo, un día me vine, donde feliz era yo con mi familia. Culpable es la violencia que hoy se vive, acabo con el padre de mis hijos. Fue una tarde que del trabajo había llegado el mismo día. De mi casa se lo llevaron, diciendo que un día volvería. Y a los pocos días me mandaron una nota que me decía: su marido se lo matamos, no nos calla bien, marche usted y su familia. De esta forma no se asesinan los hombres, miren que muy triste queda esta familia. De esta forma no se asesinan los hombres, miren que muy triste queda esta familia. ¡Ay! Violencia que destruye hogares, destruye ilusiones, y a su paso quedan huellas de terrores. Dios mío, dale fuerza para cuidar sus vidas, y a su paso quedan huellas de terrores. Dios mío, dale fuerza para cuidar sus vidas. La paz es posible, preparémonos para la paz. Se los dice Luis Antonio Barrio desde la zona alta. Oh. Carmen, Carmen, tierra mía. Tu fiesta es tradicional, con tantas mujeres lindas que adornan tu carnaval. Con tantas mujeres lindas que adornan tu carnaval. Con tantas mujeres lindas que adornan tu carnaval. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres. Carmen, tierra mía.